Panigale, no salgas, ¿eh? Panigale, no te me escapes. Bueno. Hola, chicos. Vamos a empezar esta jornada de pruebas rodando primero y después haciendo el vídeo y las fotos de esta estupenda Kawasaki Z6,5 de este año 2020. Entonces, primero vamos a arrancarla, después nos... Pero un momento, que no sé dónde metió los guantes. Ahora venga, esperad. Panigale, no te me escapes. Sí, sí, lo que quieras, pero no te escapes. Panigale, no te me escapes, ¿eh? Que te estoy viendo. Que me voy a dar una vuelta en la Kawasaki. Me la ha vuelto a robar. Muy buenas, motolovers, moteros, moteras. La hemos vuelto a liar, así que vamos a probar este modelito, que es una pasada. Vamos a adelantar primero estos coches. Wow, esto estira bien para adelantar. Pues nada, chicos, comentaros de este modelo. Más, vamos a empezar mejor con comentaros de este motor. Pues este motor es un histórico prácticamente de Kawasaki. Lo llevan fabricando desde el 2006. ¿Qué deciros? Mirad qué manillar, estrecho, para manejarse por ciudad, pues es perfecto. Bueno, pues retomando el tema del motor, os comento que desde el 2006 yo con este bicilíndrico, que empezó siendo la base de una Sport Turismo llamada R6F y de su versión Naked llamada R6N, y luego se ha convertido, ha derivado hasta la Kawasaki Ninja 650R, etcétera, pero siempre usando la base del mismo motor. Y lo que quiere decir, pues que es un motor que es muy fiable, que no consume apenas, que no da problemas, que estira muy bien, que en esta versión está quizá más contenido. Tener en cuenta que cuando yo tenía este modelo en el pasado eran 72 caballos y ahora por el tema de la norma euro lo han contenido hasta los 68. Vale, pero no os va a faltar potencia. Mira, vamos a pasar el bache. La verdad es que este manillar es perfecto para esta montura, Naked, que es preciosa. Y nada, deciros, pues mira, lo principal, se han rediseñado muchísimas cosas respecto a la versión anterior. Esta 2020 cuenta con un nuevo escape, nueva carrocería, asiento de pasajeros rediseñado, faro frontal LED, los nuevos neumáticos. Los neumáticos son de serie unos Dunlop, Sport Max R 2, que mirad cómo se comportan, son una pasada, vamos, van muy bien estos neumáticos, me han gustado bastante y me han sorprendido bastante. Y comentaros más cosillas. Bueno, pues la verdad es que a la moto no le falta detalle. Otra cosa que no he comentado, entre las novedades, es su nueva pantalla TFT de 4 tercios, que ya os haremos un vídeo aparte porque es para hablar extenso del tema. Es una pantalla multifunción que permite conectividad con nuestro dispositivo móvil e incluso guardar nuestros tracks, nuestras rutas. O sea, es bastante interesante el tema. Y la pantalla también tiene un modo nocturno, un modo diurno. Es bastante funcional en general. Deciros, pues mira, estos 68 caballos, la verdad es que a mí me han gustado, porque a pesar de que sí se nota esa contención respecto a los motores anteriores, ¿vale? Sí es verdad que se comporta perfecta, que quizá incluso más suave, la convierten en una moto bastante ideal para la gente que empieza, la gente que se acaba de sacar su A2, pero para limitarla y para luego deslimitarla y seguir disfrutando de ella, ¿eh? No penséis que os va a quedar corta, porque la verdad es que en cuanto a sus virtudes, otras virtudes, bueno, pues la verdad es que tiene un depósito de 15 litros, vamos a levantar primero, que lo sigo contando, Mirad cómo estira esto, ahí está. ¡Epa! Esto cuando adelanta, vamos, habéis visto que no falta motor para nada, va como un cohetillo. Y estaba hablando del depósito, que son 15 litros y de peso unos 187 kilos, lo cual la convierten en algo que no es excesivamente pesado y por lo tanto muy manejable. Esos 15 litros pues os van a durar, porque nosotros que le hemos estrujado orejillas durante la prueba ha estado consumiendo una media de unos 4,3 litros, 4,4, vamos, consumos muy contenidos. Deciros más, pues ya sabéis que yo mido más o menos unos 79 por ahí, llevo las piernas un poco encogidas, llego sobradísimo al suelo. Lo que quiere decir que esta moto es ideal para estaturas medias bajas, incluso chico, chica, vamos, para todo. Mirad la postura de las piernas, tampoco es para tanto, vamos. Que a mí me ha parecido que las estriberas son altas, pero a mí por otro lado me gustan las estriberas altas, así que no puedo decir nada. Respecto al resto del conjunto, de su parte ciclo, etcétera, bueno, pues los frenos se comportan. Las amortiguaciones, pues quitando que no son nada del otro mundo, pero cumplen su cometido sobradamente, ¿vale? Sin tener ningún tipo de regulación en la delantera y sí precargan la trasera, pero bueno, cumplen su cometido. Y nada, pues habéis visto que es un juguete, que es súper divertida, que es súper entretenida y que vale para todo el mundo, la verdad. Otra cosa, por ejemplo, también que no he contado, los difusores del depósito, bueno, pues hacen que también, vamos a parar, no te iré demasiado el aire como en otras naked, pero bueno, ya sabéis que el aire en las naked es una cosa que no podemos evitar. Bueno, pues nada, vamos a ir parando para terminar la prueba y poco más que añadir, que si lo tenéis en la lista de deseos a esta moto, tenéis en la lista de deseos una gran montura que seguro que no os va a defraudar. Así que nada, poco más, chicos. Bueno, motolovers, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!